Buenas noches. Yo voy a saber. No se escucha, teacher. We're having problems. Tenemos problemas con el audio. Annie, ¿hoy sí ya me escuchas? Sí, ya me había afligido otra vez. Miren, les estaba diciendo que los quería y gran poema de amor y nada, me escucharon. Ok, no No. problem. I'm sorry, les estaba comentando que esta es la clase número 11. This is the class number 11. Eso quiere decir que nos quedan solo 9 clases. So we are about to finish. Ya estamos más cerca del final, realmente. Así que vamos a echarle ánimos y no faltemos, ¿verdad? Porque solo nos quedan 9 clases, ¿verdad? Estaríamos, déjenme ver. Pues estaríamos terminando prácticamente el martes 28 de febrero, ¿verdad? Así que nos queda, ¿qué? Casi 2 semanas de clase. We finished. Créanme que esas, si van a seguir con los módulos, que ese es el objetivo, que sean con los módulos, van a sentir un gran alivio esos días de relax que van a tener, porque ya no van a tener clases, van a poder descansar, hacer otras cosas. So, that's really, really positive, bastante positivo. Ok, so thank you for being here, Annie. Everything okay? ¿Todo, estás bien? How are you? Todo bien. Todo bien. Okay. I like to hear that. Here we have Sandy. Hi, Sandy. How are you tonight? Hi. Perfect. ¿Cansada? ¿Tired? Poco. Poco. Okay, nice. It's Wednesday. Recuerden, es miércoles, así que ombligo de semana. Okay, thank you for being here, Sandy, gracias por estar acá. Pues igual tenemos a Flor, que me imagino que va de camino. Carla, I don't know if you're at home, Carla. Good evening, teacher. I am driving. Okay, driving. Ok. Thank you for telling me. Gracias por comentarme. Y Carmen, que se está corriendo. Ok. Let's move to this. El tema de ahora es Information Questions and Answers, ¿verdad? Information Questions and Answers, que son las preguntas de información. Ayer y antier estábamos viendo Yes, No Questions, o sea, las preguntas que siempre tienen de respuesta Yes or No. Esas son Yes, No Questions. Pero en el caso de las Information Questions, quiere decir que podemos preguntar cosas más amplias, no solo para que la respuesta sea yes or no, sino que más amplias. Así que mientras se conectan los demás, vamos a esta parte. Quiero explicar esto. Antes que nada, denle una revisada y ya me voy a ayudar a leer. Ok,
Tenemos un verbo muy conocido que es like, ¿verdad? Like plus infinitive. Eso es bien común. Utilizamos el like para expresar qué nos gusta o qué no nos gusta. Y el siguiente verbo que viene puede ser, por ejemplo, me gusta pintar, me gusta cantar, me gusta cocinar. Y todo ese tipo de acciones, actividades, ya sea de casa o ya sea hobbies, pueden hacerse de dos maneras. Cuando decimos infinitivo, quiere decir que aquí vamos a poner el to. El to nos ayuda a separar dos verbos. Por ejemplo, I want to sleep. La palabra to significa para. En este caso no tiene ningún significado, sino que solo sirve para separar dos verbos. Para separar dos verbos, porque dos verbos no pueden ir unidos, a menos que estén conjugados. Ahora, I want to sleep. En este caso, el I like, y eso quiero que me pongan atención porque lo vamos a utilizar después. Cuando utilizamos el I like, podemos utilizar el to y cualquier otro verbo. Por ejemplo, I like to sing in the bath. Me gusta cantar en el baño. I like to cook pasta. Me gusta cocinar pasta. Ahora, otra manera para hacer esto es simplemente agregándole ing al verbo y ya no se le va a agregar to. Me gusta cantar en el baño, podemos decir I like to sing in the bath o podemos decir I like singing in the bath. De igual manera acá. En lugar de decir I like to cook pasta, podemos decir I like cooking pasta. ¿Cuál es el punto de eso? Hay dos maneras de decirlo, utilizando el to entre los verbos o que el siguiente verbo lleve ing. ¿Y para qué? Ah, para darle sentido. Si no hacemos eso, si solo escribimos I like cook, sería yo gustar conocer. Ya, entonces no tiene conjugación. Es necesario escribir el to o escribir el verbo con ing. Así que tenemos estas dos opciones. Aquí dice, I like to sleep. Es like más el infinitivo. O I like sleeping. Me gusta dormir. Like más el verbo con ing. Tenemos acá la primera parte. A ver si nos puede ayudar Sandy, please. Las primeras dos líneas. We sometimes. We sometimes use like más Plus. plus Se escribe infinity plus, pero es plus. ¿Ok? plus okay like plus infinity to talk about habit or choice Thank you. Choices. Yes. Ah, choices usamos like. okay. Más en infinitivo para hábitos o elecciones. Continuamos acá. A ver si Alex me puede ayudar. Yes. Like plus la verb, esas dos líneas. Muy bien. Like plus verb ing is more common to say you like doing sometime in general. Thank you. In general. O sea que el ing es más para cosas generales. Thank you. Luego tenemos estas dos opciones y me va a ayudar Annie. Vamos, Annie, vamos con la primera. I like to eat. Okay, I like to eat chocolate. Así. Chocolate. Chocolate for break up, algo así se pronuncia. Breakfast. Breakfast.
Qué difícil, ¿eh? I like eating chocolate. Okay, chocolate. Entonces, Thank you. chocolate. Aquí tenemos la primera es habit, es un hábito, y la otra es I like doing this in general. Me gusta hacer esto en general. Bien, la palabra chocolate se pronuncia, solo que esta O no se pronuncia. Entonces sería chocolate, chocolate, ¿verdad? En lugar de chocolate, chocolate. Bien. Y luego dice, after these verbs, we use verb ing. Después de todos estos verbos, utilizamos el verbo ing. Love, enjoy, don't like, hate. Love significa me encanta o yo amo hacer algo. Enjoy significa disfruto. Don't like es cuando no le gusta. Hate es odiar. Yo odio hacer esto. Odio hacer tal cosa. Okay, let's listen to some of these sentences. A ver si me ayuda acá. Tenemos a Flor and then Candy. Flor, Ken, hello. Hello, good evening, everyone. Good evening. I need you to read this sentence, please. I love. I love reading in bed at time. At At night. night. Thank you. Okay, Candy, and then we go with Carmen. Okay, Candy, number two, I enjoy. I enjoy playing video games. Yes, thank you. Carmen, I hate. Good evening. I hate washing the dishes. Thank you. I love reading, me encanta leer. I enjoy playing, yo disfruto jugar. I don't like getting up early, no me gusta levantarme temprano. Y la última, I hate, odio lavar los platos, ¿ok? So these are different forms to express. Y tenemos acá, I like to, I like to, or I love to. Como les decía, I like to cook or I like cooking. I love to watch TV or I love watching TV. Especially comedy programs. I like to dance or I like dancing. Entonces, ese es el punto. Si no quiero que digan I like cook. Sería I like to cook or I like cooking. Ok. Y para este caso, vamos a utilizar el wearing. El wearing significa vestir. Oigan bien, vestir. Nosotros, en español decimos, por ejemplo, déjenme ver. Por ejemplo, Carlos está usando una camisa. Entonces, el verbo usar en inglés es use, pero wear significa vestir. O sea que realmente lo que nosotros debemos decir en español es Francisco está vistiendo, pero decimos, ah, él está usando una gorra, ella está usando una cola, está usando un... Nos referimos a eso cuando alguien se viste. Así que vamos a hacer lo siguiente. I like wearing, ¿verdad? Podemos decir I like wearing or I love wearing. Me gusta vestir o me encanta vestir. Y vamos a ver un par de ejemplos acá. Ok, tenemos belt, blouse, boots, cap, coat. Ok, tenemos dress, gloves, hat, hoodie. Hoodie son de esos suéteres normalmente que tienen gorrito. Jacket, jeans, overalls. La parte de arriba es donde hay dos palabras, la primera parte es americana y el otro es inglesa, británica. Por eso es que no estamos enfocando en un inglés americano. Pajamas, panties, pants, raincoat, scarf, shirt, shoes, shorts, skirt, socks, suit. Yo sé que aquí aparece suit, pero es suit. Sweater. Sweatshirt, swimming trunks, swimsuit,
tie, t-shirt, underpants. Okay. Si se dan cuenta, aquí tenemos panties, que es especialmente para mujer, para señorita, panties. Y tenemos underpants, que es se puede utilizar como underwear, ropa interior. Underwear, o aquí podemos decir underpants, ¿ok? Pero si queremos decir briefs, significa calzoncillos. That's a different thing, very specific, ¿verdad? Por si tenían dudas. Creo que no, pero igual, ahí está la info. ¿Ok? Vamos a decir I like wearing o I love wearing y me van a decir cada uno de esos, ¿ok? Cualquiera puede decir belt, blouse, boots, cap, cualquiera. No tiene que ser algo al 100% real. ¿Ok? Vamos a ver acá. I like. I'm sorry. I like wearing o I love wearing. Y luego, ¿verdad? Ahí dice. Me van a decir la prenda de vestir. Ahora, la prenda de vestir, si ustedes quieren, pueden decir el color o pueden decir otra característica, sino simplemente la prenda de vestir. Muy bien. Así que I'm going to check the attendance list, reviso la lista de asistencia y después de decir present, hi. Me dicen la frase, ¿verdad? Cualquiera de las frases que ustedes quieran. Vamos a ver. Alex Ulloa, ¿estás ahí, Alex? Hi. Present, hi. Okay, thank you. I love wearing blue. Nice, okay. Perfect. What about Beatriz? I don't know if Beatriz is here. Creo que ella no está acá. If not, we go with Annie. Okay, Annie. Annie, no te escuchamos. Present. I love wearing pajama. Okay, thank you. Diego, are you there? ¿Estás por ahí, Diego? No. Carmen? Carmen. Present. Thank you. I love wearing a shirt. Okay, sure. Thank you. Flor. Hi there. Present and I love wearing jacket. Yeah, thank you. Jessica, ¿estás por ahí, Jessica? Yes. Okay. I like to jeans. I like ¿qué? Hola. Hello. No se me escucha. No, no te escuché. No sé si lo demás ahora. Hello, hello. Creo que tuvimos dificultades ahí con el internet, ¿verdad? Jessica, contigo estaba, ¿verdad? Yes. Yes. A mí me cambió el nombre. Dije, pero está bueno. Andy. Pero lo bueno es. Ok. ¿Todo bien? ¿Me escuchan? Sí. Hacer relajo entonces. Este router sí me está dando problemas. I'm sorry.
¿Hoy sí me pueden escuchar? Hoy, teacher, sí. Sí. ¿Quieren hacer fiesta entonces? Sí, ahora sí. Listo, claro y pelado. Ok. Bien. Vamos a ver entonces, estábamos con Jess. Jess. Lo siento mucho. Ya estaba inspirada y no te escuché. No, igual creo que me equivoqué. Ajá, a ver. I like jeans. Okay, thank you. Vamos a ver. Enrique no está. Vamos a intentar. Francisco, ¿me escuchas? Sí, hello. Hello, present. Thank you. I like wearing t-shirts and shorts. Perfect. Suena bien. Thank you. Vamos con Carla. No sé si puedes o... Sí, teacher, present. I like wearing dress. Okay. Thank you. Vamos con Candy. Hello, teacher, present. Thank you. I am wearing... Okay. Let's listen, Alexander. ¿Sí me escucho bien, teacher. ¿Sí? No sé si me escuchan o me escuchan cortado. Se me dice. Cortado se le oye. Sí, se escucha. Borracito se va, teacher. Cortado se escucha. Ok. Ya vamos a revisar acá. Solo déjenme. Bueno. Espero que se normalice la señal. Hoy sí creo que todo bien. Ok. Alexander, contigo iríamos. Please. Hi, I like wearing suit and shoes. Thank you. Very nice. Marlene no está. Omar, Sandy, hello. Hello, present. I love wearing boots. Okay, thank you. Y vamos con Bea. Estamos mencionando I like wearing or I love wearing. I like wearing pants and t-shirt. Thank you. Okay. Diferentes maneras para decir eso, ¿verdad? I like wearing. Okay. Vamos a ver. Tenemos pendiente. Vaya. Vamos a estudiar esto que se le llaman adverbs and expressions of frequency. ¿Verdad? Normalmente se les dicen adverbs of frequency, adverbios de frecuencia. Fíjense bien. Tenemos la primera palabra que significa siempre, ¿verdad? Always, como la canción de Bon Jovi. Always. ¿Ok? Always. Entonces, cuando decimos always, nos referimos a siempre. Miren, 100%. El 100% de veces, o el 100% de veces que ustedes hacen algo. La siguiente, entonces, esto significa siempre, always, siempre. Tenemos la siguiente, que esa se pronuncia often. La T no se pronuncia, no es often, es often. Y often significa a menudo. A veces nosotros decimos, ¿qué tan seguido? Esa es la palabra que utilizamos, ¿qué tan seguido? Y la palabra correcta es, ¿qué tan a menudo o cuán a menudo? ¿Verdad? Por ejemplo, ¿cada cuánto recargas el celular y todo? Ah, seguido recargo el celular. Oiga bien, seguido. Ese es el adverbio que utilizamos en español, pero en inglés es a menudo, often. Tenemos la siguiente,
que es usually, ¿verdad? Usually, usually. Entonces, cuando tenemos usually, significa usualmente. Tenemos la siguiente, que es sometimes. Sometimes. Es importante pronunciar la M aquí y aquí. Sometimes, sometimes. Luego tenemos hardly ever. Como Harley, como las motocicletas Harley, o como la novia de Joker, de Guasón, Harley Quinn. Solo que aquí es hardly ever. ¿Ok? Que significa casi nunca. Hardly ever, casi nunca. Y tenemos la última palabra que significa never. Never significa nunca. Nunca. ¿Ok? Siempre, a menudo, usualmente, a veces, casi nunca y nunca. Always, often, usually, sometimes, hardly ever, never. Estas las vamos a estudiar en un momento. ¿Ok? Questions about this? ¿Preguntas con respecto a eso? Ahorita estamos enfocadas en esta. Estas después las vamos a estudiar. ¿Ok? ¿Tenemos preguntas? ¿Questions? Ok. No, teacher. Todo claro. Ok, creo que está un poco claro. Bien. Vamos a trabajar en una, pues, vamos a trabajar en una conversación. Esta conversación prácticamente contiene lo que son los frequency adverbs. Tenemos cuatro conversaciones, pero solo vamos a trabajar con dos por el momento, ¿ok? Entonces, aquí tenemos. Conversación 1, conversation 1. What do you do on the weekend? ¿Qué haces el fin de semana? What do you do on the weekend? Y aquí le dice, I usually stay home, but sometimes I go out. Yo usualmente me quedo en casa, pero a veces salgo. Oh, where do you go? ¿Dónde vas? Sometimes, a veces, I go to the beach. Sometimes I go to the park. Aquí está, sometimes. A veces voy a la playa. A veces voy al parque. Luego aquí le dice, I often go there too. Do you ever go to the lake? Yo a menudo voy ahí también. ¿Vas alguna vez al lago? No, very rarely. No, muy raro, le dice. It's too far from home. Ok. Luego tenemos conversation number 2. Que dice, what do you usually have for dinner? ¿Qué tienes usualmente de cenar? Y le dice, I try to eat healthy. Intento comer saludable. So I usually cook vegetables. Así que usualmente cocino vegetales. Vegetables, vegetables. Y le dice, really? ¿De verdad? What kind of stuff do you make? ¿Qué tipo de cosas haces? Sometimes, a veces. Sometimes I make soup. Sometimes I make stir fry. A veces hago sopa. A veces hago frituras. Y le dice, stir fry, frituras. That's not very healthy. No es muy saludable. Y luego le dice, I know, but I don't eat it often. Lo sé, pero no lo como muy seguido. Bien, palabras en amarillo que están difíciles, quizás usually, usually, stay, go out, sometimes, often, rarely, lake, usually, healthy, vegetables, vegetables, kind. What kind of stuff? Stir fry, healthy, often. Bien, vamos a hacer entonces una
los grupos para practicar estos y cuando regresemos vamos a pues a tener la prueba que normalmente hacemos. Thank you, Alexander. Gracias por enviar la conversation. Yes, Beatriz. Teacher, are there any difference between stout and thin? No. Solo que thin es más formal. Eso quizás. Pero thin y también stuff significa lo mismo, que es cosa. Volado le decimos nosotros, pero es lo mismo. Thank you. You're welcome. Muy bien. Let's check this. Déjeme revisar acá. Ok, see you in a moment. Vamos a practicar y luego regresamos. Recuerden practicarlo dos o tres veces, please. Ok, Frank, solo tú me haces falta para aceptar.
Hola, Francisco. ¿Se terminó la práctica entre ustedes? ¿Con Alexander? Sí, ya terminamos. Acabamos de terminar. Vamos a esperar a los demás. Ya casi viene. Sí, teacher. Ok. Muy bien.
Okay, my friends, welcome back. Vamos a ver quién se anima con lo de la conversation. A ver si tenemos unos tres equipos. A ver, volunteers. Sí, tenemos por acá a alguien. Me gustaría que Francisco, Frank y Alex, si se puede. Conversation one or two, ustedes me dicen. Okay. Please. Okay. Conversation one. Inicia, Alex. Please. What do you do on the weekend? I usually stay home, but sometimes I go out. Oh, where do you go? Sometimes I go to the beach. Sometimes I go to the park. Often go to two. Do you ever go to the lake? No, very really. It is too far from home. Thank you. Very nice. Okay, let's listen. Okay. Thank you. Sandy, maybe you can help us. Good evening. Good evening. Mi compañero fue. Vamos a ver entonces, number two, si se puede. Okay. What do you usually have for dinner? I try to eat healthy, so I usually cook vegetables. Really? What kind of stuff do you make? Sometimes I make soup, sometimes I make stir-fried. Your fried that's not very healthy. I know, but I don't eat it often. Yeah, perfect. Stir fry, very good conversation. And Beatriz? My classmate was Jessica. Okay, Jess. One or two, depends on you. Would you like to practice the first conversation or the second one, Jessica? Okay, Jess, ¿qué opinas? Conversation one or two? Two. Okay, number okay. Two. What do you usually have for dinner? I try to eat healthy, so I usually cook vegetables. Really? What kind of stuff do you make? Sometimes I make soups, sometimes I make stir fry. Stir fry, that's not very healthy. I know, but I don't eat it often. Thank you. Very good, good, good. Well done. Okay, continuamos con la clase. Después seguimos con más práctica. Ya les había comentado de las adverbs and expressions. Entonces, vamos a hacer una pregunta. Y la pregunta va a ser de la siguiente manera. Esta pregunta les puede servir mucho para conversaciones cuando quieren saber información de las personas acerca de sus actividades. Cuando decimos, how often do you... Entonces, acá podemos preguntar infinidad de cosas. Por ejemplo, how often do you eat pizza? How often do you play soccer? How often do you dance merengue? How often do you go to the park? How often do you go to a concert? Y así sucesivamente le están preguntando cuán a menudo o qué tan a menudo. Okay, how often do you visit your family? How often do you eat hamburgers? Infinidad de cosas. Recuerden los verbos.
play, cook, work, go, swim, dance, verbos fáciles. Vamos a hacer preguntas y ustedes las van a pronunciar, ¿ok? Ahí envío un ejemplo al chat. Necesito que me hagan preguntas con how often. Las vamos a ir leyendo poco a poco y después les voy a explicar cómo se contestan. It's important to know how to make questions and how to answer them. Ok, vamos a ver quién continúa. Bien, Alexander. Pero aquí en este caso, quizás, how often do you, hay que ponerle un verbo. Activity es actividad. Así que, how often do you, no sé qué verbo está, porque no hay ningún verbo. Vamos a agregarle uno. Sandy. Yes, Sandy. ¿Podrías pronunciar tu pregunta, please? Y después vamos con Annie. ¿Qué es, Sandy? How often do you eat? Perfect, thank you. Annie, your question, and then we go with Alexander. Alex. Annie, así se escribe correr. Sí, perdón, run. Quise poner run. Correr, pero no sé si se pone. Run, sí, está bien. Está bien, sí. Sí, Annie, sí, sí, sí. Ya está, perdón. Ah, ok. How do you run? How often do you run? How often do you run? Okay, Alex, y después vamos de en Flor. Okay, Alex, please. Muy bien, creo que no es activo. Vamos con Flor, please. Y luego Beatriz. How often do you take a shower? Thank you, Beatriz, and then Frank. How often do you study English? Good one. Frank, and then Carla. How often do you play basketball? Perfect. Carla, and then Candy. How often do you exercise? Exercise, good one. Vamos con Candy, and then Jess. How often do you drink coffee? Good one. Okay, Jess, it's your turn, and then Diego. Yo creo que está mala, teacher, pero igual la voy a leer. No, está correcta. How often you go to the gym? Ah, sí, le falta el do. Ajá. Sí, aquí puse el ejemplo, ¿ves? How often do you? Okay, how often do you go to the gym? Thank you. Diego, and then Carmen. How often do you play video games? Yes, Carmen, and then Alex. Pony, Alex, you. How often do you dance? Yes, Alex, and then Alexander. How often do you play soccer? Okay, good. And Alexander, please. How often do you go to the park? Good one, thank you. Esa es la pregunta correcta. Muy bien. Ahora, para contestar esas preguntas de how often, lo que ustedes pueden utilizar es cualquiera de estas frases. Cualquiera de estas frases. Aquí está la pregunta que ustedes han utilizado. How often? ¿Qué tan a menudo? ¿Cuán a menudo? Entonces, aquí tenemos every day, every week, every month, every year. ¿Qué significa cada día, cada semana, cada mes y cada año? Luego tenemos acá, esto es bien importante, ¿verdad? Every, puede decir every, pero es every. Luego tenemos once. Once
twice. Once significa una vez. Yo sé que se escribe 11 como el número 11, pero se dice once, que significa una vez. Twice significa tres veces. Perdón, dos veces. Three times, tres veces, four times. Y luego tenemos a month. En lugar del mes, podemos decir a la semana también. Por ejemplo, once a week. Estamos diciendo una vez a la semana. Podemos decir twice a year. Dos veces al año. Todo eso se puede así, digamos, mezclar hasta cierto punto. Entonces sería every day, every week, every month, every year. Once a month, twice, three times, four times. ¿Ok? Para las preguntas que ustedes mismos hicieron, se puede contestar con cualquiera de estas opciones que les acabo de dar. ¿Ok? Y vamos en este momento a escuchar qué no pueden soportar. ¿Qué no soportan? ¿Ok? Vamos a comenzar con Flor y luego vamos con Carla. ¿Ok? Florcita, todos, cuéntanos, ¿qué no soportas? Okay. ¿Cómo? I can't stand when the person, for example, my mom, let go 5 minutes before we are going out. Okay. Flora, hurry up, hurry up. I can't stand. Okay. Yo no soporto. Okay. Perfect. Very good example, especially for families. En la familia, ¿verdad? Hay ciertas, cierto tipo de acciones. Okay. Carla, and then Jess. Okay, Carla. I can't stand the cigarette smell. Yeah, cigarette smell. It's like disgusting. Es un poco desagradable, especially for people who don't smoke, la gente que no fuma. Okay? Because people who smoke, they love it. Les gusta los que fuman, pero los que no nos gusta. Yeah. No. Thank you. Good example, Carla. Jess, and then Candy. Okay. I can't stand when they touch my head. Anybody, quien sea. Everybody. Sí, que te llegue a tocar la cabeza o algo así. You don't like it. No te gusta para nada, ¿ok? I can't stand. Very good example. Creo que a la mayoría, ¿no? Como que no mucho, but yeah, very good example. Candy, and then we go with Alex. I can't stay being where there are a lot of people. Yeah. There are some places that are crowded. Hay lugares donde están bien llenos. So it's not a good place, right? Okay, Alex, and then we go. I agree. Estoy de acuerdo. Alex, and then Bea. Yeah, I can't stand lies. Yeah, las mentiras, okay? Yeah, I can't stand lies. Good example. We go Bea and then Annie. I can't stand eating eggs with vegetables because I don't like onions and peppers and tomatoes. Okay, you don't like those vegetables in your food, right? Okay. Interesting, yes, interesting. Aunque sos saludable, but that's kind of interesting. Thank you, Beatriz. Annie, and then we go with Diego. I can understand people who don't respect the elderly of children. Okay, good example. I guess most of us don't like it. Creo que a la mayoría no nos gusta, okay? Thank you, Annie. Diego and Carmen. I can understand the lies. Lies, similar to Alex, okay? Lies, you don't like them. Thank you. Carmen, and then we go with Frank. I can't stand the lie. Lies. Porque lie es mentira. Sería lies, mentiras.
Okay, thank you. Qué honestos. Okay. Somos bien honestos aquí. Okay, Frank and then Alexander. Frank, are you there? I can stand. Okay, I can stand then scheduling a meeting before they go out. Oh, yes. Of work. You are about to finish, ya estás listo para terminar, and suddenly the coordinator, your boss, tu jefe te dice, okay, we have meeting, tenemos reunión, we have meeting right now, and you are like, what? Sorry, we're going out, ya vamos de salida. Y el pobre Frank con sus maletas así, ya con su mochila y todo. Okay. Yes. Yeah, pasa. Yes, we all have experience. Creo que todo, al menos una vez en la vida lo hemos experimentado. Okay, Alexander, and then we go with Sandy. I can't stand it when someone touch my face. Okay, similar to yes. Okay, yes mentioned can't stand touch the head, in your case the face. Good example. And Sandy. Yes, Sandy. I can stand hot days. Yeah, hot days. And mm-hmm. See. Yeah, I guess it's like the weather is not like very good. El calor y todo eso. Okay, aquí tenemos unos ejemplos de cómo pueden decir can't stand, similares a los de ustedes hasta cierto punto. I can't stand when people throw garbage on street. Cuando la gente tira basura a la calle. I can't stand noise. No soporto el ruido. Y les voy a decir un ejemplo claro. Noisy neighbors, los vecinos ruidosos. I guess nobody likes it, okay? Sometimes maybe you want to go to bed early. Quieres dormir temprano. And the neighbors, they have loud music, música fuerte, or they are doing a lot of things. I can't stand gossipers. No soporto los chambrosos. Los chismosos, gossipers. La palabra gossip significa chambre, chisme. Cuando tenemos gossipers, significa chambrosos, ¿ok? Y la otra podría ser shout, ¿verdad? No shout. Shout significa gritar. Yell también significa gritar. But what is the difference? For example, cuando ustedes van en un bus, you are traveling on the bus, y no te escucha el motorista que te vas a bajar, and you say, parada, o me bajo, or whatever you want to say, tú gritas. Estás pidiéndole al motorista que se detenga y te bajes. Tú gritas. Pero cuando decimos yell, es cuando tú le gritas a alguien. For example, sometimes some bosses, algunos jefes, bosses yell at some workers. Le gritan a algunos empleados. Eso ya es diferente. Es una cuestión ya como directa. So, shout, yell. Okay? And let's continue. Thank you for all your answers. I guess they are very interesting. Creo que están muy interesantes todas sus respuestas. Okay? Ok, antes de esto. Ok, tenemos esto. Vamos a avanzar en... Bien, esto es importante para la siguiente actividad que tenemos. Este es, digamos... un diagrama sobre las áreas de una empresa, ¿ok?
Here we have Tourism Business Enterprise, que es una empresa, digamos, de negocios en turismo. So here we have General Management, que es como pues la gerencia general, General Management, okay? We have Marketing, Operations, Finance, Sales. HR significa Human Resources, Recursos Humanos, okay? Purchase, que es compra, okay? So, Marketing, Operations, Finance, Sales, Human Resources, Purchase, ¿verdad? Mercadeo, Operaciones, Finanzas, Ventas, Recursos Humanos y Compras. Remember that the areas of an enterprise depends on the function, depende de las funciones principales. Si es una empresa de servicios, si es una empresa, digamos, industrial. So, here we have working in an office, another example of some other enterprises. Otro ejemplo de otras empresas. Human resources, que creo que la mayoría la tiene. Finance, ¿verdad? El área financiera, marketing, sales, que ventas, maintenance, mantenimiento, service, manufacturing, procurement, supply chain, ¿verdad? Entonces, tenemos que aquí aparecen otras, por ejemplo, ventas, ¿verdad? Tenemos también mantenimiento, maintenance, tenemos también servicio, manufacturing, es ya el área operativa de manufactura. Procurement es como decir purchase, que son las adquisiciones, las compras. And supply chain, que es la cadena proveedora. Okay. So, here we have some other examples. Tenemos muchos otros ejemplos. Acerca de acá, ¿verdad? Tenemos production, research and development, purchasing, marketing, human resources management, accounting and finance. Producción, investigación y desarrollo, purchasing, compras, marketing, mercadeo, recursos humanos. Y, ¿verdad? Contabilidad y finanzas. Veamos acá estas opciones. ¿Cuáles consideran ustedes que podrían ser de cada una de estas áreas? Démosle una revisada, ya consulto. Ok, vamos a ver acá entonces. Ya les pongo nuevamente la imagen. Veamos ustedes qué consideran acá, ¿verdad? ¿Cuál podría ser? A ver si tenemos voluntarios, volunteers. Para esto vamos a match, vamos a unir el área con, digamos, su definición. Solo deme un minuto y ya regreso.
Ok, ya que le dimos una leída por acá, tenemos algunas opciones con respecto a eso. ¿Cuál podría ser? Production, Research and Development, Purchasing. Yes, Frank, you tell me. Number four, Control and Supervisor, the Production, Workforce, and Inventory. Ok, vamos a ver Marketing. Vamos a ver mercadeo. Controla y supervisa la producción, la fuerza de trabajo y el inventario. ¿Será eso marketing? Yo pienso que sería number one production. Ok. Ajá. Number one, ajá, production. Sería esa la que tú dijiste. That's correct. Yes, control and supervise the production, workforce, and inventory. Thank you, Frank. Vamos a ver si tenemos a Alex, ¿verdad? Yes. And then Sandy. Human resource managing. Recruit, select, and train new employees for the right job and the company. Yes, perfect. That's human resources. Resources que tenemos, recruit. Cuando decimos recruit, significa reclutar, o sea, seleccionar. The new and train, y capacitar, new yes. Train employees. Thank you, Alex. Very good. Thank you, Frank. We go with Sandy, right? Number three, yes. Create and yes, purchasing. Buy and acquire raw materials, production, equipment for the user of the organization. Yeah, that's it. That's purchasing. Okay, buy and acquire. Que compra, adquiere nuevo material para la producción. Thank you, Sandy. Well done. Bien, ¿qué tal si vamos con... another volunteer, maybe Beatriz. Yes, I think marketing is develop, design new or improve existing product or process. Okay, marketing. Yes. New processes, let me see. Okay. Déjame revisar. Casi, Beatriz. Casi, 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 casi. Porque en este caso, vamos a ver si casi le dabas, pero no es esa. Vamos a ver si Flor tiene. Es siempre en marketing o accounting. O research and development. Accounting and finance. Okay. ¿Cuál sería accounting? Keep the financial record of transactions involving monetary inflows. Yes, inflows and outflows. Inflow and outflow. Thank you. Okay, lo que marketing, Beatriz, sería research and identify, ¿verdad? Investiga e identifica lo que los clientes quieren o necesitan. Y la que tú dijiste, research and development, sería eso, desarrolla, diseña y mejora nuevos productos existentes. Ya tenemos claro más bien eso. Vamos a tener un ejercicio de listening. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a escuchar name, el nombre de la persona. Vamos a escuchar el nickname, el department, o sea, a qué área, como las que acabamos de escuchar, a qué área pertenece. Si tiene hobbies, cuál podría ser. Y la frecuencia, frequency. ¿Con qué frecuencia desarrolla
lo es los hobbies, ¿ok? Déjenme ver, le voy a alistar los audios. Muy bien, vamos a escuchar el primero. Lo escuchamos dos veces. Hello, my name is Peter, but my friend... Perdón, ¿alguien habló? No lo escucho yo. No, no había comenzado, no había comenzado. Ah, ok, gracias. Hello, my name is Peter, but my friends call me Pete. ¿Sí se escucha? Yes. Okay. Yes. Okay, vamos, seguimos. I work in the purchasing department, and I always go out with my friends. Okay, otra vez. Hello, my name is Peter, but my friends call me Pete. I work in the purchasing department, and I always go out with my friends. Okay, very nice. Let's listen. Vamos a escuchar al número dos, number two. Hi, my name is Mary Jane, but my friends call me MJ. I work in the production department, and I never go to the movies. Escuchamos otra vez, number two. Hi, my name is Mary Jane, but my friends call me MJ. I work in the production department, and I never go to the movies. Okay. And number three. Good evening. My name is Francisco, but my colleagues call me Frankie. I work in the accounting and finance department, and I hardly ever play video games. One more time, una vez más. Good evening. My name is Francisco, but my colleagues call me Frankie. I work in the accounting and finance department, and I hardly ever play video games. Okay. Ya tenemos la información. Now here we have the information about this. Mm-hmm. Who's going to say it? Number one, two, or three? Depends on you. Volunteers? Uh-huh, Flor? One, two, or three? The number one. Number one. His name is Beard. And his nickname is Pete. Friend. Okay. Yeah, Pete. Mm-hmm. Okay. He work in purchase department, and always go. He always go out with his friends. Okay. Always. Okay. Muy cierto. Peter, Pete, purchasing department. Hobbies, go out with friends. Y la frecuencia es always. He always, como tú dijiste, goes out with friends. Thank you, Flor. Very good job. Sandy, two or three? Number two. Okay, please. Her name is Mary Jane. Okay. Her nickname is Jane. Mm-hmm. Her department is
production department. Muy bien, solo aquí en lugar de your sería her department, porque es una chica, ¿verdad? Her. Her. Yes, her department. Qué bien. Su hobby. Her hobby is movies. Ok, movies. ¿Y cuál es la frecuencia? ¿Te acuerdas? Never. Ok, vamos a ver. Vamos a comprobar. Mary Jane. Ajá. Nickname MJ. Production department. Go to the movies. Never. Thank you, Sandy. ¿Quién tendrá number three? Yo creo. Vamos, Annie. Anímate. Name Francisco. Nickname Frankie. Department, account finance department. Y de allí el hobby es play games y lo hace con una frecuencia hardly ever. Hardly ever. Okay. Vamos a ver acá. Yeah, Francisco, Frankie. Accounting and finance. Play video games. Hardly ever. Muy bien. ¿Qué pasa de esas palabras, Annie? Thank you. Gracias. Bien. Nos quedan, ¿qué? 27 minutos de clase. Vamos con esto que es importante. Information questions. Estas palabras nos ayudan a obtener información con preguntas abiertas. Ya vimos las preguntas con el do, ¿verdad? Do you? Does he? Does she? Pero en cada una de esas preguntas, la respuesta siempre va a ser yes or no. En este caso, no. Por ejemplo, si preguntamos cuándo es tu cumpleaños, si le pregunto eso a cada uno de ustedes, me van a decir bastantes fechas. No solo dos o tres fechas, me van a decir varias fechas. Si preguntamos, por ejemplo, ¿quién tiene bicicleta? Puede que dos salgan, pero el resto no, o así. ¿Cuál es mi punto? Las preguntas abiertas obtienen más información y las respuestas pueden variar, ¿ok? Tenemos la primera que es how. How significa cómo. How, como que si fuera indígena americano. How. ¿Cómo? What, ya la conocemos, ¿verdad? What significa qué. When significa cuándo. When significa cuándo. Where, dónde. Where. Luego tenemos who. Who significa quién. Who. Y tenemos why. Why, que significa por qué. ¿Ok? How. What. When. Where. Who. Why. Ya vamos a empezar a ver otras. Y tenemos acá esto. Who used to ask about a person or place. Who se utiliza para preguntar sobre una persona principalmente. Lugar también, pero más que todo persona. What used to ask about information. Preguntar sobre información en general. ¿Ok? Tenemos why. Used to ask about a reason. Para preguntar por una razón. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste eso? Where, tenemos dónde. Used to ask about place. Para preguntar sobre los lugares. Y finalmente tenemos when. Used to ask about time. Se pregunta acerca del tiempo. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a un concierto? ¿Cuándo fue la última vez que comiste guacamole? And so on. ¿Ok? Who, what, why, where, when. Bien, ya casi terminamos. Ok, vamos a hacer esto. Vamos a hacer una short presentation. Fácil. Necesito que digan, I working, trabajan, en dónde trabajan, el nombre de la empresa, I am a,
dicen la ocupación. I belong to, yo pertenezco a qué departamento. And I, y menciona, mention one or two functions you do. Menciona una de las dos funciones, una o dos funciones que haces. Voy a hacer el ejemplo. I work in inglés corporativo. I am a teacher. I belong to the teaching department. And I plan classes and teach grammar. Entonces, aquí le dije dónde trabajo, cuál es mi ocupación, a qué departamento pertenezco y dos cosas que yo hago, ¿ok? I'm going to give you like 2 or 3 minutes. Le doy 2 o 3 minutos para que preparen su información. Ya se la voy a preguntar. Ok, my friends. 2 o 3 minutos, volvemos. Okay, let's listen to some of you. ¿Con quién comenzamos? Okay, Flor. Okay, I work in the Promerica Bank. I am a salesperson. I belong to sales department. Mm-hmm. And I make calls to clients to offer bank products. Good. And I receive documents to enter the system for validation of credit department. I don't know. Okay, yes. Thank you. And keep track. Okay, thank you. Very well pronounced. Thank you, Flor. Sandy? De Iván Juan Guiomas, please. Okay. I work in Promerica Bank. I am a monitor analyst. I belong to the compliance department. And I monitor national and international news. And I perform analysis of transactions that present behaviors related to money laundering. Very interesting function. Thank you, Sandy. Good job. Who else? Vamos entonces con Alexander and then Frank. Please. Alexander, ready? No está listo, Alex. Okay, Frank. ¿Cómo estamos, Frank? Luego Beatriz.
Okay, creo que no están listos. Okay, Beatriz, and then we go with Annie. Okay, I work in Banco Promérica. I'm a lawyer. I belong to legal department. And I am responsible about registered trademark, and I review topics about money laundering. Yeah, interesting. Thank you. We go with Annie and then Frank. Okay. I work in Banco Promérica. I am police analyst. No sé si lo pronuncio bien. Policy. Sí, Ani, necesito que practiques eso. Policy, ok. Policy. Okay. Analysis. Okay. I belong to operation. I register updating of individual policies. Policies. Life damages. Okay. Insurance credit warranty. Okay, warranty. Thank you. Okay, Frank, ¿estás listo? Luego vamos con Candy. Hey, I work in Promérica Bank. I am a network analyst. Good. I belong to IT department. And I user support and infrastructure management. Thank you. Nice. Candy, and then we go with Diego. Okay, Candy? Okay, teacher. I work in Promérica Bank. I am a cashier. Yeah. I belong to administrative department. I am a pay other people credit card, and I sell life insurance. Good, thank you, Candy. Okay, Diego, and after Diego, we go with Carmen, que creo que no ha pasado. Okay, teacher. I work in Promérica Bank. I sell this exhaustion. I belong to la libertad department. No, tiene que ser el departamento de la empresa, así como los expliqué. Perdón. Ok. Bueno, vamos con las funciones. Ok. I am sell cars. Ok. Ok. Very nice. Thank you. I like it. Me parece bastante bien. Vamos ahora con Carmen y luego vamos con Jess. Okay. I work in Promérica Bank. I am a service agent. Yeah. I belong to personal banking. I am a customer manager. Okay. Thank you. Vamos a ver si tenemos a... Se me queda Jess. Creo que no ha pasado. Luego vamos con Alexander. Jessica. I work in Promérica Bank. I am a cashier. I belong to... Okay. Ay, aquí no sé. ¿Qué departamento sería? Bueno, continúa. Okay, thank you. Vamos con Alexander y luego Carla, porque creo que te quedas ahí en pausa.
And I work in ProAmerica Bank. Yeah. I am documentally auxiliary. Okay. Belong to administration, documentally administration. Mm-hmm. And I search the document. Okay, very nice. Thank you. And ¿cómo se dice? Ajá. ¿Cómo se dice escanear? Scan. Solo así es. Ah, I scan the document. Okay, thank you. And Carla. I work in Bank of America. I am agent service and belong to siempre servicio al cliente. Okay, customer service. Customer service. And I resolve customer management and account opening. Mm-hmm. Thank you. Very nice. Ok, ya estamos casi por finalizar, solo nos quedan como unos 12 minutos, ¿verdad? Así que hay otro tema acá que lo vamos a continuar el día de mañana, pero no sin antes darle una última repasada a dos conversaciones que son bastante cortas. Siempre de frequency adverbs para que no se nos olviden, ¿ok? Tenemos entonces la conversación 3. Do you take the bus to work? No, I never take the bus. I always drive. Yeah, it's so much easier to drive. Do you drive to work? Actually, I rarely drive. I usually walk to work. I live near the office. Lucky you, le dice. ¿Tomas el bus para ir a trabajar? Yo nunca tomo el bus, yo siempre manejo. Sí, le dice, es más fácil manejar. ¿Tú manejas para o conduces para el trabajo? Actually, aquí, ojo con esto. Actually significa realmente, no significa actualmente. Esta es una palabra tricky que nos hace, pues, equivocarnos. Realmente, yo rara vez conduzco. Usualmente camino al trabajo. Vivo cerca de la oficina. Suertudo, le dice. O qué suerte. Conversación 4. Do you ever go to the movies? I rarely go. It's too expensive. Do you? No, not often. I usually rent DVDs. Really? I never do that. I usually stream movies. Nice. Do you have fast internet? Yeah. Usually it is fast, but sometimes it's slow, le dice. ¿Alguna vez vas al cine? Yo rara vez voy. Es muy caro. ¿Y tú? No, no tan seguido. Usualmente rento DVDs. Y luego le dice, ¿de verdad? Yo nunca hago eso. Usualmente veo películas en streaming, le dice, ¿verdad? O sea, utilizo aplicaciones como Netflix. ¿De verdad? Nice. Do you have fast internet? ¿Tienes internet rápido? Sí, yes. Usually it's fast. Usualmente rápido, pero a veces es lento. Muy bien. Vamos a hacer un énfasis con estas palabras. Always drive. Fíjense bien. I always drive. Easier. Easier. Actually. Rarely. Rare. Como rarely. Aquí es walk, como China walk. Walk, walk. Y este es near. Luego tenemos aquí rarely, expensive, stream, como streaming, rarely, y tenemos slow. ¿Ok? Vamos a hacer una práctica corta. Creo que Alex todavía no está acá. Así que ya le voy a enviar la captura. Para que no tengamos dificultades, ¿verdad? Y necesito que la practiquen dos veces que la practicamos. Creo que ya estamos bastante bien. Ok. So, see you in a moment. Lo vengo un momento.
Okay, my friends, welcome back. Solo paso lista la última vez. And we say goodbye, okay? Solo me quedaría con... Vamos a ver si aparece por acá Candy. Que sería la única, ¿verdad? Con la que nos quedamos con la sesión. El resto, pues, solo paso lista. Creo que están bien emocionados practicando. Que no aparecen por acá. Okay, ya deben de aparecer por acá. Okay, muy bien. I'm going to check the attendance list. Voy a pasar la lista de asistencia. Y me dicen present, hi, hello, goodbye, good night or good evening, ¿verdad? Vamos a ver si está por acá. Alex, Ulloa. Present. Thank you. Thank you, Beatriz. Good evening. Nice. Esther, Annie. Good evening. Good evening, Diego. Hi, teacher. Hi, Carmen. Good evening. Good evening, Flor. No here. Thank you. Good evening. Yes. Okay, Frank. Present. Thank you, Carla. Good evening. Good evening, Candy. Good evening, teacher. Okay, Candy, te quedas para la sesión unos minutos, ¿ok? Okay. Alexander. Present. Thank you. And Sandy. Present. Okay. Recuerden avanzar con las tareas. Solo nos quedan 9 clases. Ya tenemos 11. Okay. Vamos. Hola. Hello. No me mencionó. Sí, te dije yes, te dije. Ay. Te confundiste con que yes, quizás de sí. Ajá. Jessica. No, ok, Jessica. Pero... Ok, thank you, ya te noté. Ánimo, recuerden, sigan con la plataforma, please, avancen. Ánimo, ¿verdad? 9 clases y terminamos. Pasen buenas noches. Bye, bye. Have a good night. Thank you, bye. Good night. Thank you. See good you. Night. Mañana, tomorrow. Night. Tomorrow. Okay, vamos a ver. Candy, hello. Hello, teacher. Mira, una pregunta, ¿verdad que tú ya has tomado curso de inglés? No. Sí, sí. ¿Alguno? ¿Dónde? ¿En la UNICAE? Ah, ¿y qué tal ahí? ¿Hasta qué nivel llegaste? Hasta el 10. Estabas algo avanzadita. ¿Y qué pasó? ¿Qué pudiste haber estado en otro nivel? ¿Quisiste comenzar desde el inicio? Sí, la verdad es que tenía, o sea, normalmente ahí en la U piden, es requisito que tengamos por lo menos 10 niveles de inglés para graduarnos. Uh-huh. Y la verdad mi idea era continuarlo, pero lastimosamente al dejar mucho tiempo, lo botan los niveles porque hay que volver a iniciarlos entonces, o hacer el examen. Pero sí, entonces como ya continué con la carrera, ya mi tiempo se redució, ya fue como que... Ya no pude. Sí, me imagino. A no, ver, porque la idea era esa, seguir. Sí, la verdad que sí. Pero tu inglés es bastante bueno, tu pronunciación es buena. Quizás hace falta aprender más vocabulario. Sí, teacher, eso sí lo sé. Es lo único de ahí. Está bastante bien, Candy. Muy bien. Yo te felicito, tu pronunciación es buena. Pero igual, si te das cuenta... Por muy básico que sea el, ¿cómo se llama? Es básico, pero trato de darles frases y otro tipo de palabras que les ayuden, ¿verdad? Para que no sientan que es tan básico, básico, porque las personas que han estado en otros cursos a veces sienten que es bastante básico. Entonces yo por eso quiero darles algo extra.
¿verdad? Creo que encontré algunas frases que son muy útiles, que te pueden servir, ¿verdad? Sí, igual yo no lo siento tan básico. Me alegra. No lo siento así como que fuera del primer nivel. A comparación del que le dan a la escuela uno, que es realmente básico, no está tan y quizás, básico que se diga. Ajá, quizás por el hecho de que, como es inglés para el trabajo, entonces ya hay palabras un poco más técnicas porque está relacionado al trabajo y todo eso, ¿verdad? Así que, Candy, ¿tienes alguna pregunta con respecto a algún tema que te haga, que te dé problemas, dificultades? Puedes hacerla. Realmente quizás tal vez lo último que dijo ahora, lo de one, lo de donde puso every day with bone, como la parte de abajo, no muchas veces la comprendí, pero okay, ya que veo cuando puso four times, three times, months, esa no entendí más o menos como para qué la tenemos que usar. Ah, vaya. O en qué momento, digamos. Vaya. ¿Te diste cuenta que hicieron ustedes preguntas y que le escribieron en el chat, verdad? ¿Candy? Sí, te digo. Sí, ¿verdad? Entonces, en este caso, esas preguntas que hicieron en el chat son con how often, ¿verdad? Aquí está. How often. Entonces, ¿te recuerdas qué significa how often? A menudo, pero no, pero me era. Se me olvidó. Ay, lo escribí, no me acuerdo. Ah, no puse el significado en español. ¿Cuán a menudo o qué tan a menudo? A esto. Entonces, cuando está qué tan a menudo, cuán a menudo, entonces te pueden preguntar qué tan a menudo cocina, qué tan a menudo visita a tu familia. Para eso se utilizan estas frases, que puedes decir every day, todos los días, every week, every month o every year. De igual manera, puedes decir once a month, una vez al mes, twice a month, dos veces al mes, y estas frases sirven para responder la pregunta how often, qué tan a menudo. ¿Hoy sí, Candy? Sí, teacher. Vaya. Ejemplo acá. Te pregunto how often. Esa es una pregunta. How often do you dance cumbia? ¿Qué me podrías contestar? ¿Una vez al mes, al año? ¿Dos veces al año? ¿O seguido? Every year. Every year, vaya. Ahí está. Entonces ya estás contestando una de esas preguntas que llevan el how often. Entonces, para el cuadrito gris siempre se ocupa every o solo los que no, están abajo. No, esa es otra manera de decirlo. Por ejemplo, oh, si dices every year, cada año, es como que digas once a year, una vez al año. Ya son equivalentes, es casi lo mismo. Solo que son diferentes maneras de decirlo. Son como que son como más específicos, tal vez. Podría ser. Oh, ok. De ahí estamos. Candy, creo que tú captas bastante bien todos los temas. No tienes dificultades así mayor, ¿verdad? Sé que es algo cansado, pero ya solo faltan 9 clases. Espero que pues estés encontrando las clases productivas, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, teacher, y acordándome de muchas cosas que ya no me acordaba. Ah, no, claro, de eso se trata, de que se haga una retroalimentación. Entonces, pues básicamente sería eso, ¿verdad? Como te digo, ya casi sé que es cansado después de trabajar. Espero que te estén gustando las clases. Intento que sean un poco interactivas. Es difícil a esta hora porque todos estamos cansados y todo, pero
se trata de que, pues, ¿verdad? La aprovechemos al máximo. Ok, Candy. Y eso sería todo, ¿verdad? Ok, teacher, thank you. Ok, you're welcome. Te me cuidas y nos vemos mañana. Ok. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye bye. Bye.